Muy buenas tardes y buenas noches a todos, espero que anden súper bien. Estamos en la tarde de jueves con estudio y práctica de la apertura. Espero que tengan una linda jornada y arrancaríamos con todo. ¿Cuál es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues bien, vamos a poner esta posición sobre el tablero. Y acá, esto es lo que vamos a empezar a estudiar hoy y es lo que vamos a practicar. Así que atención, cuando le damos la bienvenida al compañero, Cáncer, el Enzo para todos, bienvenido. Y bueno, estamos estudiando o vamos a empezar a estudiar la práctica y a practicar la apertura. En este caso, esperen que pensé que había sacado el sonido, ahora sí, saqué la musiquita. Vamos a empezar a estudiar la defensa india de dama. Esto es lo que vamos a empezar a entrenar hoy, ¿ok? La india de dama se distingue por la salida del alfil por fianchetto, ¿sí? El de dama, vamos a sacar el alfil por fianchetto. Y normalmente lo que trata de hacer el negro es controlar la importante casilla E4, ¿no? Como que todo va a girar en torno a la casilla E4. Las blancas van a querer hacer el movimiento E4 y las negras lo van a tratar de evitar a veces a ultranza, ¿no? Jugando D5 y dejando este alfil acá. Eso es lo que vamos a estudiar y vamos a ver algunas líneas para ir entrenando. Lo que hay que tener en cuenta acá es que en algunos casos, lo que pasa es que ya la estudiamos, en algunos casos el blanco cuando juega caballo C3 se puede transformar en una nipso india, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el blanco cuando el negro ya saca el alfil por acá y trata de molestar en esta diagonal? Pues lo que intenta hacer es hacerle fuerza con su propio alfil en G2, ¿no? Esto es lo que teóricamente se conoce como lo mejor para el jugador de blancas, tratar de jugar contra el alfil negro que se va a colocar en B7, ¿ok? Estas serían las primeras jugadas. Esto, por supuesto, es súper de memoria, así, hacerlo al toque. El negro juega alfil B7, el blanco juega alfil G2. Y ahora bien, ahora otra vez hay un abanico de posibilidades, ¿sí? Acá las negras tienen dos jugadas principales. Una es alfil B4, con lo cual a veces se puede transformar tras caballo C3 en una nipso india, podríamos decir. Es verdad que contra alfil B4 el blanco tanto puede jugar como alfil D2 como caballo BD2, serían las otras jugadas, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a estudiar porque nos estaríamos yendo lo del tema de la india de dama. En la india de dama que vamos a estudiar la variante principal o más antigua, que es alfil E7, ¿ok? Contra alfil E7 el blanco enroca y las negras enroca. ¿Ok? Atención, porque esta es la posición que vamos a comenzar en el torneo temático de hoy. ¿Ok? Esta es la situación, esta es la posición que vamos a empezar a estudiar desde ahora. ¿Sí? Todo hasta la jugada 6. ¿Sí? Repetimos la línea muy rápidamente. D4, caballo F6, defensa india, C4, E6. El blanco saca su caballo de rey. El negro practica la defensa india de dama con B6. Y tras G3, el negro juega alfil B7, alfil G2, alfil E7, enroque y enroque. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, perfecto, súper rápido. ¿Ok? Ahora bien, ahora cambia un poquito. A algunos jugadores en estas posiciones les gusta jugar con fianchetto, que lo vamos a estudiar más adelante. Pero ahora vamos a dedicarnos a la jugada principal, que es caballo C3. Como dije anteriormente, el negro trata de dominar la casilla E4 y las blancas van a intentar en algún momento hacer ese movimiento. Entonces caballo C3 va en busca de esa jugada, ¿ok? Ahora bien, las negras ahora tienen, podríamos decir, la jugada principal, que es caballo E4, haciendo el tapón, ¿sí? Contra el caballo de C3. Pero también tiene otras ideas. Por ejemplo, las negras pueden conseguir, como se dice, una sólida posición en el centro del tablero con la jugada D5. ¿Cuál es el costo? Pues obviamente dejar este alfil un poco fuera de juego. Ahora la actividad de las blancas se va con caballo E5, tratando de ganarle la mano al alfil, ¿sí? De B7 con el alfil de G2.
Y esta posición se podría decir que tiene el blanco una pequeña iniciativa, pero muy leve, ¿ok? O sea, en el tema de la apertura se considera que las negras acá pueden jugar, por ejemplo, caballo BD7, el blanco juega alfil F4 y las negras van a intentar jugar con C5, ¿verdad? Esas son las jugadas principales. Otras es intentar con torre 8, caballo aquí y jugar con F6 y E5, pero eso es medio retorcido, ¿no? No es recomendable. Ok, bueno, entonces vamos a volver a la posición con caballo C3 y vamos a ver la variante con caballo E4. Ok, antes que me olvide, no, está bien, acá caballo E4, está bien dicho. El blanco ahora juega dama C2, ¿sí? Atacando al caballo, y las negras ahora toman caballo por C3. Ok, también se puede jugar con F5, pero en realidad es una especie de transposición que vamos a analizar, por eso la dejo un poco de lado, el F5 directo. Ahora las blancas juegan dama C3, ¿sí? Y ahora, bueno, el negro tiene un doble objetivo, como se dice, ¿no? Tratar de retener el E4 de las blancas y a su vez hacer su propio centro con D6 y E5. ¿Ok? Ese es el plan de las negras y el blanco va a tratar de hacer el E4. Por eso acá el negro juega alfil E4. También se puede jugar con F5, que era lo que les mencionaba hoy. El inconveniente que tiene F5 es que las blancas pueden jugar D5, que es una jugada súper interesante. El negro ahora ya se le va a complicar jugar con D6 y E5. Obviamente este peón está en el aire, pero ustedes se preguntarán qué pasa después de peón por peón. Pues después de peón por peón, el blanco retira su caballo y esclaviza al peón, o clava, mejor dicho, al peón que está en la casilla D5. O sea, el blanco va a recuperar el material, ya sea que lo entregue el peón o directamente haga otro movimiento, pero el blanco al final va a recuperar ese peón y va a quedar con una ligera ventaja de espacio. Bienvenido, Ángel, ¿cómo andamos? Buenas tardes para vos también. Entonces, ahora vamos a volver a la posición. Alfil E4 es la que es, podríamos decir, le gusta más al conductor de las piezas negras. El blanco juega alfil F4, D6 por parte de las negras. Fíjense que las blancas intentan de todas maneras, de todas las formas posible, evitar el E5, por supuesto. Y tras D6, el blanco juega dama E3. Otra vez, ahora el negro tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacer con el alfil que está en E4? Por ejemplo, si juega F5, acá no hay que retrasarse demasiado. Ven que este peoncito está en el aire. Entonces la jugada es caballo D2 atacando al alfil. El alfil, si se retira, ven, si el alfil se retira hacia G2, el blanco puede comer en E6. Y acá se arma un lío de la gran masita, porque la dama no queda muy feliz. ¿Ok? Tras rey H8, rey G2, el negro puede jugar G5. Y fíjense el problema que tiene ese alfil. Este es un truquito táctico que aquellos que van de negras tienen que saberlo, que es que después que se retira el alfil, este puede seguir siendo atacado. ¿Cuál es el inconveniente? El blanco viene con dama E4. Bienvenido, un K0 Chess. Bienvenido, hello. Y ahora, fíjense, ataca el peón y ataca la torre de A8. ¿Okay? Si quieren salvar la torre, el blanco se come el peoncito, ¿no? Y si come el alfil, viene dama por A8, se come el caballo. Y bueno, esta posición es de locos, porque el negro ha comido un alfil y un caballo, pero las blancas mantienen esa igualdad material con los peones, ¿verdad? O sea, en este momento tiene un peón de más, se va a quedar con otro peón, y tarde o temprano, por ejemplo, torre AD1, ya estamos viendo que se come ese peón, ¿no? Además, el peón de A7 también está en el aire, o sea, esta posición podríamos decirle que tiene un equilibrio bastante sobre el filo, ¿no? Hay gente que le va a gustar de blancas y otro que le va a gustar de negras, ¿ok? Entonces, les decía que tras caballo D2, en caso de que el negro juegue G5, el blanco captura en E4, el negro se come el alfil, dama por, peón por, dama por, y se crea otra vez una doble amenaza, ¿no? O sea, el blanco perdió una pieza, pero va a capturar un peón. Lo mejor es salvar la torre, dama por E6, rey H8, y otra vez tenemos una posición bastante interesante que seguramente a los jugadores de ataque les guste el conducir el juego por parte de las blancas. Por ejemplo, un plan
que parece bastante sencillo de seguir, es tratar de avanzar el peón a F4, F5. Hay que tener cuidado con la dama, ¿no? Pero si el blanco logra que esos peones se movilicen y lleguen hasta la quinta, la cosa para las negras se les va a complicar bastante. Por supuesto, las negras tienen que jugar muy activo, tener cuidado con los finales también, ¿ok? Hay que tener cuidado con los finales porque son muchos peones por la pieza. Entonces, volviendo a la variante anterior, después de dama de 3, es razonable que las negras hagan la jugada más normal, jugar alfil B7. Tras alfil B7, el blanco juega torre F a D1, mira con rayos X a la dama, evita los movimientos de 5 que podrían producirse en algún momento, caballo D7, y ahora las blancas empiezan a jugar donde tienen ventaja, que es en el flanco dama. Empiezan a movilizar los peones del otro lado, con en B4 y A4, tras A5 para frenar ese peón que iba a llegar a quinta, B5, y podríamos decir que aquí en la jugada que hice, las blancas tienen, podríamos mencionar que una pizca de mejor libertad de acción, pero muy poquito, ¿ok? Entonces, esta es la posición, podríamos decir que esta es la teoría de la India de dama. Por supuesto, como siempre hacemos los jueves, no nos extendemos demasiado, trato de hacerles un resumen, ¿ok? Tratar de que en pocas jugadas ustedes entiendan la máxima y después ir a las partidas de ejemplo para tener más que nada tipo de detalle táctico en la apertura. Vamos a hacer un repaso muy rápido de la apertura. Voy a volver a la jugada 0 y vamos a repetir jugada por jugada explicando nuevamente muy rápido de qué se trata cada movimiento. Tenemos una defensa india con caballo F3, con lo cual permite a las negras jugar una india de dama, ¿sí? Jugar el alfil por B7, defensa india del este, como le decían antes. Tras eso, G3, fianchetto para contrarrestar la acción de este alfil. Fíjense, ¿sí? Lo mira ahí con rayos X. Las negras, la variante que vamos a estudiar y practicar es con alfil E7. No vamos a entrar en otra línea por el momento, ya vamos a tener tiempo para ello. Tras eso, enroque, y ahora el blanco inmediatamente juega con caballo C3. ¿Ok? Esta es la variante principal. El blanco lo que intenta hacer es jugar dama C2 y E4. ¿Ok? Por eso las negras, para evitarlo, juegan caballo E4. ¿Ok? Pueden tratar de conseguir un centro también con D5, pero D5 ya vimos que caballo E5 le da alguna chance a las blancas porque ganan la iniciativa en esta diagonal y este peón queda clavado. Entonces, caballo E4, dama C2, ataca el caballo, se cambian, dama por, tratando de evitar el plan de las negras. Acuérdense que las negras quieren jugar de esta manera. Ahora las negras tienen dos jugadas, una es alfil E4, metiendo el tapón, la otra es jugar F5, que es un poco más complicada, porque aparece el movimiento táctico D5. La idea es que después de peón por peón, caballo E1, abriendo la diagonal. Por supuesto, acá pueden jugar D4, tras dama D4, alfil por G2, caballo por G2, y acá hay un chiste táctico, ¿no? Además, el blanco acá va a tener presión sobre la columna, este caballo va a meterse por acá, tiene la casilla D5, E6, G5, G6, H5, tiene mucho juego el blanco. Entonces, podríamos decir que esta posición, después de caballo E1, parece ser que las blancas están un pelín mejor, o es más fácil de jugar de blancas, por decirlo de otra manera. Entonces, tras alfil E4, tras el movimiento alfil E4, el blanco saca el alfil, siempre tratando de dominar las casillas oscuras, D6, y ahí el blanco juega dama E3 tocando el alfil. Si el negro no quiere entrar en lío, hay que jugar alfil B7. Si las negras quieren proyectarse metiendo lío, como se dice normalmente, acuérdense que existe caballo D2 o caballo G5, que es interesante también porque amenaza lo mismo. Entonces, tras alfil G5, alfil G5, dama D7, sencillamente el blanco gana un peón. ¿Ok? Bienvenido, Pelo, ¿cómo andamos? Tía Vicky, hello. Vamos un poquito para adelante. Vamos un poquito para atrás, perdón. Juegan alfil B7, ¿sí? Gracias, tía, teacher. Torre F a D1, mirando con rayos X a la dama. Correcto, a ver, queen, caballo D7, y acá el blanco empieza a expandirse en el flanco dama, y cuando quiere amenazar a 5 se lo frena, y ahí el blanco mete un peoncito en quinta,
tiene más chances, podríamos decir, de espacio, ¿sí? Podríamos decir que tiene una pequeña mayor libertad de acción. Un plan podría ser poner la torre en C1 y buscar el C5. Otro plan podría ser tratar de jugar con D5 y ver si nos colocan el caballo en D4 en caso de que coma. Hay que analizar bien. Por supuesto, las blancas pueden tener otras ideas, ¿no? Por ejemplo, colocar la dama en B3 para que este alfil no quede tan encerrado. También puede ser una posibilidad. O en el momento propicio, mover el caballo y cambiar este alfil por el de B7 que está jugando mucho y quedaría este agujerito ahí en la casilla E6. ¿Ok? Después la clase tenemos pequeños retos, pero en realidad tenemos el torneo. Tenemos el torneo. El torneo. Acá. Ahí, ¿no? Tenemos el torneo. Que creo que ya las inscripciones están abiertas. Ya son 20 y 15. Sí, las inscripciones están abiertas para el torneo temático, ¿eh? O sea que los que quieran se pueden sumar al club. Ahí está. Se pueden sumar al club. Y por supuesto después se pueden sumar, esto obviamente, al torneo si así lo desean, ¿ok? El torneo temático no es válido paralelo, simplemente para practicar lo estudiado. Ahora bien, podríamos decir que en 15 minutos esta apertura se aprendió de punta a punta. O sea, no hay nada de misterio, las jugadas son bastante transparentes, como que no lleva mucho trabajo estudiar una defensa, en este caso la India de Dama, ¿ok? Pero ahora viene la práctica. Ahora viene la práctica y ver cómo los grandes maestros se desempeñan en ciertas situaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, me gustaría empezar con dos grandes del mundo, ¿no? Dos campeones de primer nivel. Uno es Boris Spassky, que todavía está con sus añitos, pero está vivo. Boris Spassky, famoso porque fue campeón en el año 69 y perdió en el 72 con Fischer, ¿ok? Y del otro lado estaba el terrible Víctor Kornoich, ¿ok? Estaba el terrible Víctor Kornoich. Me había olvidado que tenía un cafecito con leche acá, así que denme un segundito, no se apuren, que viene el café con leche en dos panes. No, en dos panes no, porque ya comí y queda feo comer en vivo, pero tomar un cafecito de leche es como tomarse un vaso de agua. Bueno, la cuestión, la key de las cuestiones. Vamos a ver esta partida porque es increíble. Ustedes saben que cuando estudiamos apertura, yo tengo la costumbre de hacer mini partidas. ¡Sinpei! ¿Cómo andamos? Entonces, vamos a ver esta partida que se jugó en el Zonal de Moscú de 1964. Vamos a ver, Spassky de blancas. Todo esto ya lo vimos. Y acá el blanco juega caballo C3. Aquí fíjense, Kornoich no siguió lo que yo les comentaba, que es probablemente la mejor jugada de las negras, o la jugada además que menos problemas hacen que tengan, y juega D5. Y acá Boris mete peón por peón. En vez de jugar caballo E5, decide comer de peón. Ahora las negras tienen dos opciones. Probablemente comer de peón o comer de caballo. ¿Sí? Apretaste sin querer, sin pay. Entonces, por ejemplo, si come de caballo, ¿sí? El blanco tiene dama C2. Atención, ojo. Fíjense que esta diagonal está abierta. Esta diagonal está abierta. Y hay un posible salto de caballo. ¿Ok? Entonces acá el negro tiene que tener cuidadito. Cuidadito con ese movimiento. ¿Ok? Esa puede ser una posibilidad. La otra puede ser cambiar caballos, que las negras tomen de alfil y tras dama C2, otra vez, ojo a C7 y ojo con el E4. O sea, el E4 se produce y las negras pueden tener problemas, ¿ok? Entonces, contra C por D5, E por D5, controlando la casilla E4 con el alfil, el peón y el caballo. Entonces a las blancas se le va a dificultar mucho eso. Spassky jugó caballo E5, abriendo la gran diagonal, ¿ok? Kornoich defendió, no es ningún zapallito, defendió esta pieza que está en el aire, y el Boris jugó alfil G5. Cuidado, ojo, se está amenazando alfil por caballo, y tras alfil por alfil, este peón está en el aire. Por eso las negras jugaron dama E6, defienden dos veces el peón de D5.
El blanco trajo una torre, empieza a mirar con rayos X, la casilla C6, C7. Hay posibilidades de salto, cuidado con el salto que toca acá, se abre la columna, tenti estudio. Y el negro acá comete un desliz. Acá había que jugar C6 para controlar doblemente las casillas B5 y D5. Pero Cornoy, que era un tipo temperamental y que saben que jugaba para arriba, mete C5, error. ¿Sí? Error en la posición. ¿Cómo lo aprovecha el maestro Boris? Con caballo D3. Impresionante. Toca C5, pero principalmente empieza a mirar, cuidado, caballo F4, que empieza a tocar todo el centro del tablero. Sí, la amenaza principal es caballo F4. El negro come, y ahora las blancas juegan alfil por F6. Eliminan el caballo defensor. Acá, capaz que había otra jugada mejor, pero tras caballo por D5, golpe táctico, alfil por, doblete, ataca a la dama, ataca al alfil. La dama se va y el blanco come en D5. ¿Ok? Cuidado que caballo por y la torre está en el aire. ¿Sí? Rayos X. Acá Cornoy jugó alfil G5. amenazando a la torre. F4. El alfil se retira. Y ahora cualquier movimiento de caballo dejaría a la torre en el aire. Pero el maestro Spassky dice, no, si juego caballo por E7, me puede comer de alfil, me puede comer de dama, como la torre, la partida sigue. Pero tiene esta jugada muy fina que es caballo C3, abriendo limpiamente, atacando la torre. Las negras sacaron el caballo. Hay que aclarar que si viene caballo por C6, aquí fíjense en el alfil como mira la torre también, caballo B5, toca la dama y a su vez está tocando el caballito de C6. Entonces, volviendo para atrás, el negro jugó caballo A6, alfil por, dama por, dama B8, amenaza al alfil, amenaza al caballo, caballo D5, dama por, todo tranquilo, dama D4, ¿sí? Y podríamos decir que las blancas ya tienen una posición totalmente ganada, tienen calidad y un peón de más, es mucha ventaja. La partida sigue un poquito más, pero tras algunos movimientos, el blanco terminó ganando la partida. O sea, acá, en este momento, Cornoy decidió abandonar, ¿no? Una miniatura de 24 jugadas cuando le damos a Simenita la bienvenida. Gracias por darle seguir al canal. Y de esta forma, Spassky en 24 jugadas se sacó a Cornoy de encima. En un torneo zonal, como dije anteriormente, súper importante porque era clasificatorio para el Mundial del 66. Que al final lo ganó Spassky. Spassky en el 66, ¿se acuerdan? Jugó contra Petrosian y bueno, terminó ganándole el match. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo que me parece interesantísimo. Pero está, no de la calidad de jugadores que vimos recién, aclaremos, ¿ok? Porque superar a Spassky y Cornoy son dos tipos de que eran muy pesados, ¿no? Es muy difícil encontrar jugadores tan fuertes y que sea una partida miniatura. En este caso, nos vamos a Ferrara, que me parece que quedará en España, si no queda en España, quedará en Italia. Porreca va de blancas, Becho de negras, eso me afirma de que es Italia, 1952. Bueno, acá las blancas empezaron con la apertura Reti. Y vamos a ver que tras todos estos movimientos llegamos a la posición clave. Esta es la posición clave que estamos analizando. Las negras se enrocan y las blancas juegan caballo C3. Hasta ahora todo bien. Caballo E4 es lo que estudiamos. Pero en vez de jugar dama C2, el blanco juega dama D3. No hace la diferencia porque al final las negras comen en C3. Y ahora las negras, en vez de jugar alfil E4, que fue la que estudiamos en la parte teórica, las negras juegan dama C8, con la idea de proteger el alfil. ¿Sí? Con la idea de proteger el alfil. El blanco juega B3, le da vida a este alfil, tras D6, alfil B2, caballo D7. Acuérdense que las negras intentan jugar con E5, para eso van a tener que jugar el alfil F6, para mirar acá a la dama con rayos X. El blanco trajo una torre al aire, al centro del tablero, y las negras inmediatamente juegan E5. ¿Ok? Juegan inmediatamente.
sacrificando ahí material, tras D por E5, D por E5, ¿sí? Y ahora me gustaría que ustedes pensaran un poquito. ¿Nos comemos ese peón o no es comible ese peón? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo comemos o no lo comemos? ¿Comer o no comer? Esa es la cuestión. A ver, ¿qué harían ustedes ahora de blancas? Juegan blancas. Y a ver, miren la barrita, el termómetro, ¿cómo se fue? Se disparó la barrita. Está en 5 puntos prácticamente. Sinpei dice torre por caballo. ¿Cómo se nota que no son las piezas tuyas, eh? Ah, pará, cáncer. Cancelero, no, vos también torre por D7. Apareció el Benja. ¿Seguro torre por D7? ¿Qué están viendo con torre por D7 que no entiendo? A ver. Torre por D7 y a secas. Torre por D7 y después ¿qué pasa? Torre por D7. ¿Qué pasa? Me como esto. ¿Y qué sucede? No va a aguantar. Me gusta la respuesta de Benja. Siempre ágil. Vamos a darle un abrazo grande al Benja que mañana se va para el torneo preliminar. Bueno, antes se llamaba preliminar, ahora se llama semifinales. Del campeonato uruguayo a Colonia, ¿eh? Abrazo, Benja, mucha suerte. Igual, bueno, Prinza, suerte. Necesitas solamente jugar bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La rifamos o la vendemos? Por supuesto, torre por D7. Tremenda jugada. Tremenda bomba. ¿Quién vino? El pelo. Alfil por H2. No había ningún alfil por H2. Me estás engañando las coordenadas. Me estás matando con las coordenadas. Exactamente, Benja. Solo necesitas jugar bien ajedrez. Correcto. No precisa suerte. Bueno, hay que comer. Dama por, caballo por. Se amenaza la dama. Se amenaza el alfil. Las negras jugaron dama C8. Bueno, la otra secuencia era dama D6. Y tras alfil B7, sacar la torre. Pero nada, acá es pieza de ventaja. No tiene sentido. Entonces, sacó defendiendo el alfil. ¿Verdad? ¿Y qué vieron ahora? ¿Qué sacrificaron? A ver, una más. ¿Ganar 13 veces a cárcel? ¡Fua! Eso se llamaría otra forma. Bueno, capaz que Carsen, cuando vos sos mucho más chico que Carsen. Hay que esperar que Carsen tenga 99 años. Y capaz que en una de esas, vos con tus 70, ¿no? Le ganás. Apareció el amigo Brian. ¿Cómo andamos? Bueno, ¿y qué pasó? Tanto torre por caballo, y ahora se quedaron pensando. ¡Viejo! Dice caballo de 7, dice el viejo. Ah, puede ser caballo de 7, ¿por qué no? Puede ser una jugada interesante, ¿no? Caballo de 7, también al Sinpei le gusta. Caballo de 7. Puede ser, ¿por qué no? Tiene pinta, ¿no? Caballo de 7. Y amenaza cosas. ¡Opa! ¡León! ¡Renovó! Gracias. Muchas gracias, León, por ese apoyo al canal. Bienvenido. Bienvenido al show. Pelu. ¿Qué hacemos? Alfil de 5. Alfil B7. Hay un montón de jugadas buenas acá. Bueno, caballo de 7 es una jugada bastante interesante, ¿no? Porque juegan F6. Y bueno, le ganamos calidad acá, ¿no? Caballo por. Va, recuperamos calidad, ¿no? Alfil por. Y la partida sigue. El blanco tiene un peón de más, cosa que no está mal. Cosa que no está mal, Francisco. Muy bien. No está mal tener un peón de más. Se puede ganar la partida todavía. Va a costar, pero se va a ganar. O capaz que no. Bueno, mejor. Caballo C6. ¿Quién dijo caballo C6? ¿A la 1, a las 2? Francisco. Caballo C6. Amenazamos mate y el alfil. Alfil F6. ¿Y ahora de qué nos disfrazamos, Francisco? Te como la dama. ¿Qué haces ahora? ¿De qué te disfrazas ahora? ¿La viste toda? No me la dijiste. Bueno, esta jugada es buena. Esta jugada es buena. Lo que pasa es que había que ver un poquito más. ¿Sí?
Caballo E7, muy bien, claro. Muy bien, caballo jaque, no puede comer, tiene que mover al rey. Y ahí, dama por alfil, decía Sin Pay. No, no, dama por alfil no, porque era demasiado exagerado. Bueno, es la misma combinación, pero el blanco jugó lo más sencillo. Opa, yo, bienvenido. Dama por caballo G6, amenaza acá, jugó alfil F6, jaque, muy parecido. Rey ahí, porque si come hay mate. Dama por alfil y traje por F6 y alfil por F6 y mate. Era la misma figura que estaban comentando ahí hace un ratito, con caballo E7 que dijo Francisco. Bien, gente, ¿eh? Muy bien. A veces le tengo fe y otras veces no. A veces sí, a veces no. Todo depende, ustedes tienen que saber cuándo les tengo fe y cuándo no, porque según la pregunta que les hago. ¿Ok? Lo que pasa es que ustedes me dicen de a una jugada. Entonces, como me dicen de a una jugada, no les creo. Ese sí, a ese también. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Uf, nos vamos. Miren, una partida en consulta. Vamos a ver una partida en consulta. ¿Han jugado alguna vez encuesta? A ver, ¿han jugado partida en consulta? ¿Sí o no? A ver, lo importante es que se crean ustedes, Benja, como dijo el Sinpei, parafraseando. ¿Qué es eso? Es cuando jugás con otro compañero contra otro equipo. Puede ser 2 contra 2, 3 contra 3, un equipo. En la escuela, por ejemplo, se utiliza hacer grupitos de 3, 4 chicos contra 3, 4 chicos o chicas, es lo mismo. Y entonces juegan en consulta. Siempre hay uno que sabe más. Y la idea es que ese que sabe más, le vaya explicando a los otros que saben menos las jugadas. Entonces, como que los que saben menos no tienen tanto que ver en la balanza si se gana o se pierde la partida, como que más bien están aprendiendo de lo que opinan los demás. Está bueno. Por Discord, dice Benja, mil veces como la canción. Todos nosotros contra vos. Algo así, por ejemplo, Leo. Dos contra dos. Muy bien. Yo jugaba mucho. Capaz que ustedes son jóvenes. Creo que acá el único que. Yo voy a nombrar unas personas, pero el único que los conoce estoy seguro que es Sinpei. Por ejemplo, nosotros jugábamos en el Club Progreso cuando recién arranqué, tenía 17 años. Arranqué jugando. Jugábamos a ciegas en consulta. Entonces, por ejemplo, jugábamos Almada, Marcelo Almada y yo, contra Marcelo Lazarri y Rubén Alsina. ¿Sí? Estoy hablando de todos maestros nacionales, ¿eh? Para que no. Son gente que, por ejemplo, Marcelo Almada está viviendo en México. Hace poquito jugó un torneo, le fue muy bien por el Elo. Lo pueden buscar en internet, Marcelo Almada. Marcelo Lazarri fue 2 veces vicecampeón uruguayo. Rubén Alsina fue varias veces campeón por equipos, creo que 2 o 3 veces. Solo de Uruguay, sin contar los metropolitanos, eran jugados pesados. Entonces practicábamos, entrenábamos jugando a ciegas, sin mirar el tablero. Jugábamos a ciegas. Y en esos match jugábamos en consulta. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, en este caso, en consulta estaba jugando Alekhine, ¿sí? Estamos hablando de la ciudad de Nice, ¿sí? De 1931, Alekhine, que era el campeón del mundo, con Monozoni, que no sé, no tengo idea con quién, contra Strott, que es un jugador pesado de aquellos tiempos, contra Reilly, que no tengo el gusto. Bueno, vamos a ver, de 4 caballo F6, 6 caballo F3, todo pipí cucú, en roque, pero yo les había comentado. Les comenté cuando mostramos la apertura que las blancas no están obligadas a jugar caballo C3. Otra jugada que se utiliza mucho es B3, que es una jugada un poco más pasiva, que tiene sus ideas también, ¿sí? Poner el alfil para controlar la casilla E5. Acuérdense que las negras intentan hacer una especie de jugadas de este tipo, ¿no? D6, caballo D7, jugar E5. Entonces el blanco juega contra el plan de las negras. A eso. El negro jugó dama C8, jugada profiláctica, defender el alfil, ¿verdad? Que no haya ningún descubierto y le coman le papen el alfil de B7.
caballo C3 jugado en la partida. Trata de molestar con D5. Cuidado, no hay que dejarse aplastar con negras. Por eso caballo E4 siempre es una jugada que se pide a gritos para evitar las ideas esas de D5. Entonces ahora el negro juega D5. El blanco come en el centro. Parecido a la partida que vimos de Spassky con Cornonch. Caballo por, la mejor opción para las negras. Mejor que comer peón por. El blanco saca el alfil a B2. Otra alternativa, ya habíamos visto en una de las líneas que estudiamos, que contra caballo por D5, peón por o alfil por era bueno para el blanco también. C5 por parte de las negras, parece que se liberaron. Pero torre C1, empieza a mirar con rayos X por la columna contra la dama. Atenti estudio, ¿ok? Cuidadito, no vayamos a jugar peón por peón, que sería un grave error, porque hay una bomba, ¿no? Caballo por, toco la dama, toco el alfil, masacre, ¿no? Un tema táctico de muchos de ustedes la tienen al dedillo, descubierto. La cuestión es que las negras comieron, caballo por C3, parece que era mejor traer la torre al centro, pero caballo C3 no puede tacharse de súper mala. Vino alfil por C3, ¿sí? Torre D8, atención, empieza a mirar el mismo truco que le hace el blanco. El mismo truco que le hace el blanco a las negras se lo hacen a las blancas. A cuidado. Y ahora una jugada fina de Alekhine y de Monosoni, ¿no? O algo así. Monosón con L, Monosón. Monosón L. Ah, L es el nombre, no sé. Dama de 2. Buena jugada, ¿sí? Para tener a mano en algún momento que la dama pase al ataque, ¿eh? Atención. Tapa la columna, ¿sí? Una jugada extraña. El blanco pasa a la dama, o sea, se dio cuenta que el negro no entendió lo que estaba pasando. Saca a la dama. Este era el plan de las negras. Fíjense, hacer fuerza por esta diagonal. El blanco come. Las negras aquí comen de peón. El problema que tenía, o capaz que no era un problema, era que acá había un detalle táctico. ¿Cuál es el detalle táctico de la posición en esta imagen acá que estamos viendo? A ver. Porque este tema de táctico es súper importante tenerlo en cuenta para lo que sigue la partida. Estamos en la jugada 15. La torre. Toda pieza en el aire, motivo táctico. Correcto. Pero no dama G5. No dama G5 porque todavía hay pataleo. Todavía hay pataleo porque se le deja acá. Sino que lo que hace el blanco acá es, en vez de dama G5, ¿sí? Algo mejor es alfil G7. Porque así le desarmamos el enroque. Ok, este alfil no se puede comer por el jaque. O jugar dama G5, como me decían los compañeros, que también, bueno, gana al menos un mochuelito, se está ganando. No es poca cosa ganar un mochuelo, le digo la verdad. Bueno, la cuestión es que las negras comieron peón por peón. Y el blanco, ahora, ¿qué hace el blanco ahora? ¿Qué hizo Alekhine? ¿Qué hizo el amigo Monosol? Monosón, cachafa 64, bienvenido. Otro amigo de los 64 casilleros de ajedrez. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el ga? ¿Tendrá ventaja el blanco? ¿Y por qué? A ver, a ver. Caballo E5, saltando con el caballo, sin importarle el alfil. ¡Oh, Isa! ¿Cómo andamos? Bienvenida. Buenas noches para ti también. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hace el gato? Diría un amigo serrense. A ver, a ver. ¡Caballo E5! ¡Caballo CG5! Caballito por aquí, caballito por allá. Un poco a patear. ¡Pipi! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Caballo E5, caballo G5 atacando el F7. Bueno, caballo E5 es una jugada interesante hasta que nos juegan F6. Y ahí les tengo que preguntar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que cambiar alfiles. No nos queda mucho. Hay que pensar la jugada del rival. Caballo G5. Caballo G5... es interesante, porque en caso de alfil por, dama por, pero el problema es que no juegan torre F8. Y la partida sigue. ¿Sí? Y la partida sigue.
algunos les gustará de blancas, a otros no. Pero la partida sigue. Alekin, acuérdense que de blanca va Alekin, el tipo más creativo en el ataque, en la iniciativa que existió en el planeta, hasta que apareció Stofich. ¿Ok? ¡Ja, ja! Sinpei, muy bien. Jugada intermedia. Nos dimos cuenta que caballo G5 no es tan mala. El problema es que solo crea una amenaza. Isa ya nos regala el alfil. Ya quería sacrificar el Bishop contra G7. E4. No puede comer. No puede comer. Porque ahí tenemos caballo G5. Porque ahora, claro, el alfil está tocado. Toca la dama. Tocamos F7. Ya es otro encantar, ¿no? En caso de alfil G5. Dama por G5. Amenaza mate. Amenaza la torre. F6 única. Alfil por F6. Toca la torre. El alfil este sigue en el aire. Y bueno, y acá la partida sigue, ¿no? Si alfil G2, hay lío. O capaz que a alguno le gusta mejor como alfil por alfil y después alfil por peón. No sé, también funciona. Bueno, y la otra. Y la otra es alfil por G7 directo. Miren qué jugada. Alfil por G7. Estaba difícil. ¿Cuál es la idea? La idea es que si rey G7, caballo G5, cuidadín Liren, ¿sí? Si come alfil por G5, dama por G5, es con jaque. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Tú? Quieto, che, quieto. Quieto. Y se volvió loco. Bueno, voy a cambiar de partida. ¿Vieron lo que fue eso? Yo no hice nada. Se nota que en el mouse quedó trancado. Se volvió loco. Anda, me agarró un virus. Si ustedes empiezan a ver cosas que no son mías, apago la computadora porque no era yo. Bueno, momento. Miren, sigue. Momento épico. Momento épico. ¿Dónde está la partida? Para que no encuentro la partida. Porque esta partida es de otro. La posición que estamos viendo es esta. Caballo G6. No es esta la partida. Esta de Spassky. Que la de Spassky sí está bien. Me cambió la partida. Ah, acá está. No es esta. Esta de caballo acá. Se me fue la partida. ¿Podrán creer que se me fue la partida? ¿Saben que no está la partida? Desapareció. No la tengo en la base de datos. No sé qué hice. Pero bueno, son cosas que pasan. Denme un segundo que la voy a subir. ¿Alguna vez les pasó algo así a ustedes? Qué locura, ¿no? Bueno, esperen que voy a subir la partida manualmente, porque ahora todos van a quedar pensando cómo terminó la partida, ¿no? Me imagino yo, a mí me pasaría eso. Bueno, espero que hayan hecho un clip de todo esto, porque la verdad es que yo nunca había visto que pasara eso. Acá la tengo la partida. Esperen que la subo de vuelta porque se armaba un lío táctico tremendo y estaba difícil acordarme de todo. Con todo lo que me costó encontrar la partida, fue impresionante. Sigue sin aparecer la partida. La partida se borró. Aviso por las dudas. No está. La partida se fue. A ver si puedo analizar. Acá. A ver. Chan, chan, chan. Creo que ahí quedó. Bueno, estábamos en esta posición. Ahora sí, esperen que voy a poner el chat porque lo tuve que sacar porque no podía ver la computadora bien. Las piezas no sé qué tomaron. Dama de uno, dama de dos. No llegué a ver. Yo lo que pasa es que me puse tan nervioso que no me dio el tiempo de ver todo lo que estaba pasando en el tablero. Bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos? En E4. Le decía que, claro, contra alfil E4 existe la bomba que es alfil G7. Porque, bueno,
si alfil por, y si rey por G7, caballo G5, amenazando entrar con la dama por todos los cotoletes. En caso de alfil G2, dama F7, rey H6, y acá, bueno, hay que jugar con fineza. Saben que acá hay varias jugadas que son buenas, pero siempre tratamos de buscar la mejor. La mejor es torre F1. Por eso digo que esta combinación fue creatividad de Alekhine, obviamente. Alekhine se le podía ocurrir llegar a esta posición y seguir sacrificando material. Como que no le alcanzaba con el poco material que había regalado, siguió regalando. Pues te habla por repetición, Costa Chess. La computadora a veces hace lo que quiere, estamos de acuerdo, Costa. Y bueno, acá sí, la posición está perdida. Se amenaza torre por E6. Supongamos que jugamos alfil de 5, por ejemplo, para defender E6. Viene dama H7, siguen los sacrificios. Pero tras este justo jaque, el rey, bueno, puede ir para un lado, el otro es lo mismo. Torre 5 y se viene el mate, ¿no? Es una combinación de la gran masita. Los sacrificios a Alekhine es impresionante. Bueno, la cuestión es que contra E4, para ir cerrando un poco la partida, las negras no se comieron la pastilla, jugaron alfil C6, y ahora el blanco siguió con la iniciativa con caballo E5, amenazando el alfil de cabellera blanca y tocando F7, por supuesto. El negro quiso salvar las dos cosas, quiso salvar el alfil de cabelleras blancas y el peón, y ahí el blanco sencillamente movió el caballo a G4, empezando con los truquitos tácticos, ¿no? Empieza a amenazar cosas, caballo A6 por parte de las negras, y ahora juega tú que te toca a ti, Sinpei y compañía. La banda del Sinpei. Tu turno, Isa. ¿Qué hizo Alekhine en esta posición? El otro día me preguntaban cuáles fueron los primeros libros que leí. El primero fue Alekhine de Kotov. Después ya pasé a uno de Panó que era sobre capa blanca. Finales de Averbach y el ataque y la defensa de Hans Müller. Me encantaban esos libros. Caballo F6, caballo H6. Cómo regalan, ¿eh? Cómo regalan pieza, ¿eh? Cómo se nota que no son de ustedes, ¿eh? ¡Roger! Bienvenido, Roger. Tanto tiempo sin verte. Como dirían los de antes, benditos los ojos que te ven. Los saludos de la gente de antes, ¿viste? ¡Oh, José! ¿Cuánto tiempo sin verte? Bendito los ojos que te ven. Desde ayer, desde hace unas horas. Bueno, el Sinpei se debe acordar de esos dichos. Es 5 para caballo, F6. ¡Opa! Mirá el Sinpei. Creando doble amenaza, además, ¿eh? Metiendo la pesada con el 5. Bueno, caballo H6 es buena. Caballo H6 es buena. Lo que pasa es que caballo H6 es la tercera parte de lo que hizo Alekhine. ¿Sí? Santafesino, claro. Mucho landricina, Costa. Mucho landricina. Entonces, como decía, caballo H6 es muy buena, pero solamente es la tercera parte de lo que hizo Alekhine. La jugada es alfil por G7 de vuelta. Tremendo. La idea es planificar el remate con caballo H6 y la jugada que vio oculta ahí, que dijo Sinpei que es buena también, que es E5. O sea, la idea cuál es. Si no come, están entrando todas las piezas, ¿no? Están entrando todas las piezas o sacando el alfil como les plazca. ¿Ok? O E5, etc. Entonces, si come, la jugada es dama H6, rey G8, no cambia nada que vaya H8, y ahora E5. La idea del amigo Sinpei. El 1% de Alekhine estudiando táctica. Tremendo, sí. Bueno, amenaza a la dama. Y ahora, bueno, en la partida se jugó torre C4 que gana. ¿Ok? Porque evita que se defienda. En realidad fue una precaución. Porque habrán visto que caballo F6, alfil por F6, peón por dama G4 para evitar el mate. Pero acá, ¿cuál es la jugada buena de las blancas acá? A ver.
Opa, el E5 intermedio había que contarlo. Siempre que hay un descubierto hay que analizarlo. Es como los jaques. Siempre hay que estar analizando los jaques. Para bien o para mal. Siempre hay que ver los jaques en todas las variantes porque un jaque te arruina toda la combinación. Mirá el primer mensaje de Cachafaz. Muy bien, alfil E4. Porque la dama no puede dejar de defender G7. Si come el alfil, se viene el mate de la piscina. Y de todas maneras el blanco, perdón, está amenazando alfil por H7, ¿no? Está amenazando alfil por H7. Bueno, le dijo la mula al freno. Esta partida sí que fue a los altos, ¿eh? Un 2 por 1. Bueno, a ver, ¿qué otra partida les puedo mostrar? ¿Qué otra partida les puedo mostrar? Vamos a ver alguna que ganen las negras, ¿no? Porque si no, me van a decir, pero pará, ¿cómo siempre ganan las blancas? Esto es una apertura de las blancas, ¿no? Lo que pasa es que no, normalmente cuando muestro miniaturas, la mayoría de las veces en las miniaturas ganan las blancas. Sí, es verdad que hay partidas que ganan las negras, pero son un porcentaje muy bajo en comparación a las blancas. Si son miniaturas, me refiero, ¿no? Exacto, Costa. No, no te esfuerces. Bueno, nos vamos al Memorial Chigorin. Nos vamos al Memorial Chigorin. ¿Quién fue Chigorin? No me contesten un ajedrecista, por favor. No me digan ajedrecista, que ese chiste ya lo tengo. Me los dicen los chiquilines de cuarto de la escuela. Cuando pregunto, ¿y saben quién era fulano de tal? Un ajedrecista, profe. A ver, ¿quién era? Descríbame a Chigorin. ¿Cómo lo describirían? No me digan que era alto y de barba. Muy bien, Cacha. Exactamente. Era ruso, ruso, claro. Sí. Mirá, Chigorin aprendió tarde al ajedrez. Creo que empezó a los... No me digas que empezó a los 17 años, Roger. Porque todavía me da esperanza. Bueno, Chigorin jugó un par de campeonatos del mundo, ¿se acuerdan, no? Les gustaban los caballitos. ¿Saben qué? Chigorin tenía que haber ganado el campeonato del mundo contra Steiny. Debía haber ganado. Pero eran medios porfiados en aquella época. Tenían una discusión en el Gambito Evan con Steiny. Creo que Chigorin, si no hubiera hecho caso a esa discusión, que se daba mucho porque uno escribía en un diario y otro escribía en otro diario, y decían que una variante era buena y el dama F6 es bueno, y no, el dama F6 es un asco, decía Chigorin. Decía Steiny. Y Chigorin decía, no, dama F6 es muy buena. Bueno, se dio toda una discusión teórica, la practicaron en el Campeonato del Mundo y ahí Chigorin salió perdiendo. Y además Chigorin termina perdiendo una partida que tenía para ganar con pieza de más, es famosísima en Cuba, ¿no? A ver, ¿a qué edad empezó Chigorin? ¿A qué edad empezó Chigorin? Me tenés que averiguar eso, Roger, porque no me acuerdo. Decime que fue a los 17, por fin. Una persona muy conocida en su ambiente. Fundador de la primera escuela rusa. No, ¿sabés qué? No creo que... ¿Vos decís, Costa, que fue fundador de la escuela? La pareja de caballos es mejor que la pareja de alfiles. Y la comprobó Ivanchuk contra Kasparov. Ah, por lo que habíamos hablado el otro día de la partida. Puede ser. No, pero eso es cierto. Hay que tener cuidado con la pareja de caballo y pareja de alfiles. Yo era muy fanático de la pareja de alfiles. Una vez jugando contra el Seba Granara. Agotó una combinación brillante, cambió pieza y quedó con la parejita de alfiles. Y de repente, los caballos del Seba no me dejaban mover los alfiles. Tenía dos alfiles, una posición abierta y mis alfiles no tenían nada para hacer, quedé perdido. Bueno, mientras me averiguan, yo voy a mostrar la apertura entre Ruslan Kastanov y Alexei Iljushich. Como dije anteriormente, es el Memorial Chigorin del año 1999. Más precisamente el 11 de noviembre del 99. Los tipos estos juegan hasta cuando es el día del difunto. Oh. Bueno, C4, B6, G3. Ya esto ya lo hemos visto bastantes veces. Caballo C3. ¿Cuál es la jugada que tenemos que hacer acá? No, no, Brian, no, pará. ¿Cómo a los 33? No, no. A los 33 ya estaba jugando el campeonato del mundo. No. No, Brian, no le hubiera alcanzado. Bueno, está el famoso match contra Tarrasch, que fue en 1893, o 1903, o 1906. Todo rima. Hay un famoso match, que yo tengo una revista por ahí,
fue fundada por Botvinnik, pero por escuela me refiero a una metáfora que los rusos seguían un estilo, por así decir. Ah, ok. Está bien, como los chinos. No, los chinos fundaron una escuela en sí. El patriarca. Bueno, nadie me sabe decir cuándo empezó Chigorin a jugar ajedrez. Ahora me quedo con las dudas. Voy a tener que buscar yo, preguntarle al amigo Google. Me parece a mí. Bueno, caballo E4. Nadie me dijo caballo E4. Entre tantas cosas que dije. Bueno, dama C2, caballo por, dama por, alfil E4. Esto lo vimos a los 16 años. Gracias, Cacha. Ah, gracias, Costa. Ahí va. Sí, 16 años. Yo dije, no me lo digan a los 17. Me hicieron caso, ¿vieron? Bueno, alfil E4. En la teoría que estudiamos, ¿se acuerdan que habíamos sacado el alfil? En este caso el blanco juega torre D1 para mirar con rayos X a la dama. Y el negro juega C6. Un estilo muy sólido. Muy sólido. Juega una forma sólida de jugar con cuadraditos en casilla blanca para dejar este alfil liberado y además darle la casilla D7 para el caballo. ¿Sí? Ah, los 24 es la perfección. Mirá vos. Y acá miren el plan este de las blancas. Qué interesante. Jugar alfil H3. Esto también se utiliza mucho para poder sacar el caballo y expulsar al alfil, pero para que se vaya para este lado de acá. D6 por parte de las negras. Caballo D2. El alfil tiene que salir de la diagonal mayor. Y ahora el blanco retorna a alfil G2. Atención, esto fue una maniobra que se utiliza muchísimo. Hay que tenerla presente. Es una maniobra posicional. Es una forma de quitarle la diagonal mayor al enemigo. ¿Sí? Hay que tenerla en cuenta. O sea, esto fue una buena maniobra del conductor de las piezas blancas. Las negras jugaron dama C7. Y el blanco tiene una falta de desarrollo, pero juega B4. Ganando espacio, como habíamos analizado en la parte teórica al inicio de la clase, con B4. O sea, ganar más espacio donde tenemos ventaja. Las negras reaccionaron con A5. Y bueno, y acá podemos parar con A3, pero es media rara. El blanco juega lo mejor, que es B5, aprovechando el motivo táctico de la gran diagonal. Las negras sacaron la torre, ¿ok? Y acá el blanco juega peón por peón, que no debe estar bien. Seguramente la mejor opción sea jugar con A4. Si le capturan, bueno, comer, ¿sí? Y quedarse con el dominio de esta casilla. Al jugar peón por peón, las negras pueden sacar el caballo por una buena casilla. El blanco juega alfil B2, una jugada supernatural de desarrollo. Pero como bien vieron en el termómetro, es un error. ¿Por qué es un error? Opa, mirá. Ojo que a los 16 aprendió a jugar ajedrez, pero a los 23 lo hizo de manera profesional, abandonando su trabajo en el gobierno imperial. Mirá vos. Ah, miércoles. ¿Qué hicieron las negras acá? D5, me dice León. Y F4. ¿Qué pasa en F4? Me está errando las coordenadas. Cacho me dice D5. No es Cacho, es Cacha. Como Cacha Bacha. Alfil F6, le gusta el Benja. León dice D5, caballo E5, F4. Creo que estás mirando mal las coordenadas, León, porque no llego, ¿sabes que no llego a entenderte? Ojo que le toca a las negras, León. Me parece que me estás diciendo jugada de las blancas, ¿eh? Por lo que estás escribiendo ahí, me parece que estás diciendo jugada de blancas. Y es juegan las negras. Eso no es entrenar, Roger, eso es pasar el rato. Puede ser caballo de 4 seguido al alfil F6 ganando, correcto. Ahora sí. Sí, me parecía, León, porque no te entendía. No entendía lo que me estabas diciendo. Digo, ¿cómo le está errando las coordenadas? Hasta que me di cuenta que me estabas diciendo jugada de las blancas. Bueno, muy bien, la jugada es caballo de 4. Un desliz bastante importante para un tipo que tiene 2341.
El chiste es que en caso de dama por D4 viene alfil F6. La dama se tiene que mover, no sé, la voy a poner en E3. Y bueno, y esta posición es claramente ventajosa para las negras, ¿no? Más allá de que, si se pudiera al menos jugar torre B1, pero ni siquiera eso podemos jugar porque está el otro alfil. Porque si no, bueno, al menos recuperaríamos el peón acá. Pero ni siquiera esa chance tiene el conductor de las blancas, ¿no? Encima pierde calidad limpia. Qué lástima, ¿no? Porque era una... Seguramente el conductor de las blancas jugando contra un tipo de 2527, a veces se le tiembla el pulso, ¿no? Creo que acá habían dos jugadas interesantes por parte del blanco. Una es sacar el alfil A3, dominando B4 y mirando el peón de D6. Y otra podía ser asegurar el centro, ¿no? Jugar E3 para poder jugar alfil B2 como lo tenía planeado de antemano el blanco. ¿Sí? Sí, me... Opa, desde Chile. Bienvenido, bienvenida. Lo más lindo del mundo. Ah, no, eso es Brasil. Hay muchos compañeros de Chile acá en el canal, ¿eh? Hay muchos, muchos, especialmente en los torneos. Que hablando de torneo, saben que el torneo arranca en un ratito nomás. Y es un torneo temático. Ahí les pasé el enlace. Ya estamos en hora. Son las 9. Terminamos la parte de la teoría por el momento. ¿Sí? Y les recuerdo la posición que vamos a estudiar. Esperen que voy a poner la posición. Acá. Esta es la posición que vamos a jugar. Que vamos a entrenar hoy. Acuérdense que el torneo sin elo, ¿ok? Es para entrenar la apertura. Ver si podemos hacer algo parecido a lo que les mostré. ¿Verdad? Así que, bueno. Esta es la idea. Acá dice el relojito, correcto. 13 minutos 30 segundos según el reloj que tengo acá arriba en mi cabecita.